no toca porque Sudáfrica tuvo un buen partido contra Nueva Zelanda, así que vamos a ver cómo nos toca jugar este juego, que lo veo muy seguro a los Pumas. ¿Son de acá de Salto o de dónde vienen? No, somos de Chusengó Corrientes. De Chusengó Corrientes, siempre siguiendo los Pumas. Siempre siguiendo los Pumas, sí, sí. Estamos acá con todos los chicos. Somos un equipo que se llama La Ciretá, así que vinimos todos juntos a ver las Pumas. Uno de los motivos por el cual vinimos después del último partido. Así que tenemos mucha fe que sea una fiesta y que despedirlo a lo grande para el Mundial. Estamos en Salta, hay un jugador salteño que justo entra a debutar hoy. ¿Algún mensajito para el Chipi Pigano? Y bueno, de pilar a pilar, podemos decirle que la rompa y que está en el patio de su casa. ¿Hoy cuánto ganamos? Hoy por uno, pero que ganemos. Bueno, fuera del Chipi Pigano, ¿algún mensaje para el salteño que hoy debuta en la provincia de Salta? Que ponga toda la garra. Sí, totalmente, totalmente. Y sobre todo que Chipi hace su debut con los Pumas acá en Salta, así que tiene un plus muy importante. Eso hace que todos los chicos juveniles e inferiores tengan un fiel reflejo de que pueden llegar perfectamente a jugar en los Pumas cualquiera de los chicos de los clubes de acá de Salta. Rafael, la provincia de Santa Fe. Siempre siguiendo los Pumas. Cuando podemos, sí. La segunda vez que venimos a Pumas. Hoy le ganamos al puntero. Sí, sí, seguro. Estaría bueno dejarlo a los All Blacks por primera vez o última. Creo que ganando y con punto bono terminamos segundo y los All Blacks sería último, algo histórico. Después del partido que tuvo Argentina contra los All Blacks, ¿hay expectativa de ganar hoy? Sí, seguro, seguro. El resultado de esta mañana fue algo sorpresivo. Estábamos de viaje, veníamos de Pichanal y nos cayó con mal de agua fría. Pensamos que los All Blacks iban a ganar. Pero eso nos da la expectativa de que los Pumas perdieron con un equipo al cual le podíamos haber ganado. Y bueno, ahora con la expectativa de ganar, venimos a Pichanal, alentarlo a los Pumas y bueno, felices, felices con los muchachos de Magua, de Pichanal, así que contentísimo. Chipi Pigano hoy debuta en la provincia de Salta. ¿Algún mensaje para él? Que nos encantaría que haga el partido de su vida y que mejor que con un try. Sería algo fabuloso. Sería la tarde soñada. ¿Saludos para alguien? Para todos los muchachos de Rumagua, de Pichanal, para Seba, que nos mató, y bueno, para toda la gente linda de Salta. Ah, no, sí, bueno, la verdad que es un honor ver a un jugador argentino que nos representa allá en el exterior, y la verdad que nos enorgullece mucho hoy en día como jugador, y bueno, le deseo lo mejor de día. ¿Qué te dejó después los Pumas después del partido contra los All Blacks? ¿Hay expectativa, hay esperanza, no solamente para este partido, sino después para el Mundial? Sí, o sea, es un equipo que creo que puede dar mucho más, le faltó un poco, pero creo que hoy puede dar lo mejor y hoy en día espero que den mucho porque tienen mucho público a favor de ellos y que llevemos una victoria más que nada. Hoy ganan los Pumas. No, por supuesto. Esta es la oportunidad para ganar. Acá tenemos buena suerte, así que a pesar de que ellos quieren salir campeones, creo que la presión les juega en contra y hay chances de ganar. Después de lo que fue el partido de los Pumas contra los All Blacks, ¿hay expectativas no solamente para este partido, sino también para el Mundial? Sí, los partidos fueron muy parejos. Sin duda jugamos contra potencias, pero nosotros ya nos ganamos un lugar entre los mejores del mundo. ¿Usted es de acá, de Salta? De Salta, sí, de Universitario de Salta. De Universitario de Salta. Bueno, Chipi Pigano debutando acá en la provincia. ¿Qué significa? ¿Si tiene algún mensaje para él? Y es un orgullo para todos los salteños, de todos los clubes. Pone el rugby de Salta en lo más alto del mundo y estamos muy orgullosos de él. ¿Saludo para alguien? Para todos los chicos de Universitario de M7. De Paraná, Entre Ríos. De Paraná, siempre siguiendo los Pumas. Bueno, y ahora, ¿cómo lo ve justamente a este equipo de cara a lo que ya se viene con el Mundial, no? Con muchas posibilidades de llegar hasta el final. ¿Algún saludo para alguien de allá de Entre Ríos? A toda la gente de Paraná. Y bien, un equipo parejo, bastante contundente. Lo que pasa es que el último partido, como estuvo un poco desamblado, pero creo que hoy día ganamos. ¿Por ahí hay expectativa para ganar el Mundial, para ser protagonista en el Mundial? Yo creo que, no sé si ganarlo, pero hacer un papel digno y estar entre los primeros, creo que sí. ¿Usted es acá de Salta? Sí. Bueno, ¿qué le siente verlo a Chipi Pigano ahora con la cuestión de Argentina acá en la provincia? Y imagínate, una felicidad para nosotros.